¿Qué tal amigos? Bienvenidos a UFO 33, Mensajeros del Alba, hoy con una muy agradable visita y amigo, Carlos Torada. ¿cómo estás amigo? Bienvenidos a Pablo. UFO 33. Muy bien Pablo, gracias por estar de nuevo aquí en tu canal, con tus seguidores en UFO 33, y bueno, yo no sé si vamos a hablar de UFO, o no hablaremos del 33, o hablaremos de Chile, o hablaremos de España, o hablaremos de lo que tú quieras, lo que es importante es que siempre que hablamos y comentamos cosas, eh, saltan chispas, eh, rodamos cabezas, eh, estamos siempre pendientes, la gente está pendiente de, de las novedades y todo lo que vayamos vislumbrando dentro de nuestros comentarios y como siempre os digo, eh, lo que nosotros podemos o podamos decir desde siempre, eh, ahora o en el futuro, no os olvidéis que como siempre decimos, son hipótesis, son posibilidades fuera de lo que es la sabiduría o conocimiento normal que nos enseñan en todas partes. O sea que tomároslo como una posibilidad, tomároslo como información o como datos que pueden venir de otros lugares diferentes a donde estamos acostumbrados y que a partir de ahí solo es eso, solo son información, solo son datos, solo son hipótesis. Pero eh, como buenas hipótesis o como buena información o como buenos datos, si a alguien le resuena, alguien lo puede utilizar para sus propias experiencias, pues bienvenidos. Exactamente, concuerdo totalmente, Carles. Mira, y lo hemos dicho, este canal, por ejemplo, independiente que se llama UFO33, no está enfocado solamente en la ufología, sino son buscadores de la verdad. Es por eso que tenemos aquí a, a Carles también. ¿eh? Buscar la verdad y como dices tú, Carles, de la información. Ya que le resuene y le sirva, ahí lo ocupe. Queríamos saber cómo, cómo estuvo tu viaje a Egipto. ¿Qué tal fue para ella? Pues bien, recién llegados. Llegamos justo ayer mismo, llegamos ayer mismo de Egipto. Eh, han sido dos semanas eh, muy intensas. Hemos un poco mezclado lo que, es, lo que ha sido un viaje un poco vacacional, aunque solo un poco, porque evidentemente también hemos disfrutado de lo que es el Egipto. Eh, como, como, como lugar paradisíaco, tanto por su desierto, aunque parezca raro decirlo, sino también por, por el Mar Rojo, donde hemos podido, eh, allí entre la frontera entre Egipto y Arabia Saudita, poder disfrutar de, de un buen buceo en el, en el Mar Rojo. Hemos disfrutado de los vuelos en globo por encima del Valle de los Reyes. Oh, por supuesto que hemos entrado en, en las pirámides, no solo en las del Plato de Giza las tres más conocidas, sino que incluso hemos ido a otras pirámides donde prácticamente no van turistas y donde estoy preparando o vamos pronto espero a preparar un programa especial para, para todavía dar más información, porque para darte un ejemplo, siempre hablan del cinturón de Orión, que es el relacionado Ajá. con las tres pirámides de Giza, pero cuando te enteras o cuando sabes o cuando estás en el terreno, como hemos estado nosotros, y aparecen otras pirámides del mismo tamaño, que incluso la de Keops, cuando la gente no lo sabe, y las colocas en un mapa, van a aparecer muchas más coincidencias que no solo un cinturón de la constelación de Orión, de la constelación del Cazador. Entonces, eh, va a estar muy interesante porque este programa también nos va a ayudar a poder comparar todo lo que tiene que ver con las pirámides, los obeliscos, los templos, los sacerdocios, el Nilo... Va a estar interesante eh, porque además quiero mostrar algo y os lo estoy preparando ahora para desde una tierra entre comillas entre comillas plana desde el mapa de urbano monte mostrar que ese lugar en el plató de Giza en el cinturón de Orión junto con las demás pirámides que vamos a enlazar ahora prácticamente en esa hipotética tierra más o menos plana estamos hablando que qué tal si parece ser que Egipto es casi el centro o el ombligo del mundo y desde allí aparecen tres, eh, perdón, dos, dos, dos líneas formando una cruz donde están las demás pirámides de todo el mundo, en China, en México, en Bosnia, bien, etcétera, etcétera. Entonces, ha sido un viaje, como digo, en una parte un poco turística para disfrutar también, porque ha venido también parte de la familia con nosotros, y por el otro lado, pues con un grupo no muy grande de personas, eh, un poco de investigación sobre el terreno, un poco de verificar temas que teníamos claros que tenían que, que ser vistos allí mismo y bueno han sido dos semanas intensas ahora nos viene mucho trabajo de recopilar todo lo que hemos trabajado y bueno y preparados para más sorpresas que no os voy a comentar de momento más viajes que ya estamos preparando más más, más investigaciones sobre el terreno que es lo que nos gusta después de lo que pasó hace dos o tres años que todos estábamos casi encarcelados en las casas ya teníamos ganas de volver a movernos eh, nosotros llevábamos antes de ese suceso prácticamente seis años viajando cada dos meses en países diferentes. Mucha gente no sabe eso, pero era así. Mucha gente nos dice ahora, ay, pero ¿cuántos viajes? No, no, tú no sabes lo que viajábamos antes hasta que nos cortaron y luego pues todo se ha parado. Pero antes de lo que ocurrió hace unos años, viajábamos dos veces al mes a países diferentes investigando. O sea que no es una cosa de ahora, porque mucha gente, y tú mismo Pablo también me lo decías, sí. Bueno, es que salís en todas partes ahora con, 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 con toda la gente que estás compartiendo, con, con Enrique, con Pedro, con Delox y bueno, con mucha más gente que hemos salido por todas partes. ¡Wow! ¿Cómo os estáis aprovechando de eso? No, 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 no. Los que nos conocen bien saben que llevábamos siete años desde el 2017 viajando constantemente, después hubo un parón y ahora estamos intentando retomar lo que quedó parado. Entonces. Mucha gente habla mucho, pero tendría que informarse más. Nosotros no hemos parado de viajar solo en ese lapsus de tiempo y ahora estamos intentando retomar una vez más lo que estábamos haciendo y bueno, llevamos ya tres años seguidos yendo cada año también a Egipto y eso espero que siga así. Siempre reuniendo grupos de personas interesadas en investigar sobre el terreno y como os digo, tengo, tengo más cosas sobre, sobre la mesa ya preparando para que este 2024 sea un año intenso porque será un, año, será un año muy interesante. Eh, las informaciones que nos, que nos llegan es de que pueden pasar muchas cosas y esperemos que buenas, esperemos que no malas. Es importante no dar miedo a la gente. Yo sé que hay mucha gente que está aterrorizando por las redes sociales de que pasará esto, lo otro, lo otro. No, yo creo que el mensaje tiene que ser siempre positivo. Y el hecho de poder movernos y viajar... Y estar sobre el terreno es precisamente para tener claras las informaciones que recibimos. No me gusta siempre solo basarme en la teoría, sino que me gusta incluso moverme sobre la práctica. Y además, en este viaje a Egipto tuve una grata sorpresa, inesperada totalmente. Eh, los que nos conocen ya y nos siguen últimamente, y de hecho también estamos preparando un programa que saldrá en nuestro canal de YouTube pronto, espero tenerlo preparado pronto. Eh, demostrarte un poco lo que es la forma la forma de la Tierra del simulador, la forma física, no la vibracional, que uh -huh. es la real, pero sí la del simulador. Y estoy preparando algo con, con los relojes astronómicos y en Egipto, justo en el MNEC, que es el, el museo nuevo que hay en el Cairo, no el último que aún no se ha abierto, sino el, el último que se abrió, no el moderno, más moderno que aún no se ha abierto donde se trasladaron parte de las momias en ese 2022, donde fueron movidas desde, desde Luxor, desde Karnak, desde todas partes, para tenerlas en el centro del Cairo. En ese museo, en el MNEC, tuve la suerte y la dicha de encontrarme un artefacto que nos explica exactamente igual esa forma que yo quiero explicar otra vez, bien hecha con dibujos. Muy okay. interesantes, hechos por nuestro amigo Oscar desde Barcelona, Oscar Domenac. Gracias por los dibujos que pronto vamos a presentar tuyos. Y fue una sorpresa porque yo en ese museo no sabía que estaba ese aparato. No os voy a decir nada porque quiero ver una sorpresa, pero cuando lo veáis, qué casualidad, que justo es la forma en la que nosotros estamos trabajando del simulador. Recuérdate, Pablo, que no hemos de sí, confundir lo que sí, es sí. la forma del simulador a lo que podría ser la auténtica realidad, que seguramente no es desde el plano físico. Wow. Bueno, se agradece, Carles, por todo lo que estás haciendo. Carles, no para de, de trabajar, ¿eh? Y bueno, estaremos expectantes a, a toda esa información que, que pronto llegará. Y claro, me dan ganas de, de hacerte miles de preguntas, Carles, pero voy a, voy a tratar de, ahí de reservarme ahí para, para cuando sea el, el momento, ¿eh? Sí, porque además hay... tienes que anunciar que pronto tendremos un programa muy interesante con gente muy interesante, ¿verdad? Exactamente. exactamente. Cuéntalo, cuéntalo, cuéntalo. Pablo, cuéntalo. Bueno, eh, pronto se está programando ahí una, una charla con, con Carles, con Guillermo, con Oliver Ibáñez, para hablar justamente de algo que hay en común, que es la forma de la Tierra. Visto desde distintos puntos de, de vista. No, y... va a ser interesante porque conozco. Conozco de, de verlo por internet los programas de, de Oliver, realmente de, da mucha información. Conocemos también muy bien a Guillermo y sabemos que, que por cierto, está preparando lo de Abril en, en Chile, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Y por otra parte, bueno, Oliver, yo te decía, Oliver igual tiene ganas de conocerte, ¿eh? así que va a estar encantado ahí de cuando se, se haga esta, oh, esta además, charla. Además también he visto que se ha metido no solo en el tema de la tierra, sino que también se ha, se ha colocado bien posicionado en... En el tema de Enoch, en el tema de Tartaria sí. y en todo lo que estamos tocando. Ahora toda la gente me llama Mr. Tartaria, imagínate. Sí. sí. O sea, la gente, pero me encanta, ¿eh? O sea, que sepan todos los que están viendo esto hoy, que todos los memes y cosas que pasan, como muy bien también dijo Enrique en su canal, o sea, a nosotros no nos molesta para nada, al contrario, o sea, gracias chicos, porque me río un montón de sí. mí mismo, por supuesto, eso es muy bueno. Y. <coughs> Maravilloso, o sea, ni, ni os preocupéis, sí. e incluso los que hablan mal, pues gracias chicos, porque habláis mal, pero habláis de nosotros, eso es bueno. Al final sí. eh, estamos modificando una energía negativa en energía positiva. Entonces, corroboro perfectamente lo que mi querido pro Enrique cuenta en sus canales de que sin problemas chicos, hacer lo que queráis que nosotros, yo al menos y Enrique sé que muy bien también, somos los que más nos reímos cuando nos vemos por TikTok, por Instagram y por todos lados, pero bueno, incluso me preguntan sí, muchos gracias. amigos directos, oye pero no te molesta que te llamen Mr. Tartaria, dice que me llamen como quieran, da igual si les gusta así y les apetece, pues que te llamen como quieran, lo importante es que como os digo, la información que podamos dar la crean o no la crean como mínimo la tengan como una suposición más de todo lo que conocemos hoy en día, ¿no? Y si hay gente que le parece que es una barbaridad, pues chicos, pues no escuchéis más. Si hay gente que mmm, le intriga o tiene curiosidad, bueno, pues aquí lo tenéis. Pero como tú me decías también, Pablo, me lo decías antes de conectarnos en directo, que incluso eh, sí, y también hay mucha gente que está muy de acuerdo con, con todo ello, ¿no? Fíjate que hoy mismo... Después de llegar a Egipto, o sea, yendo al restaurante a comer, me encuentro una persona que me ha saludado y me ha dicho: No, no, me encanta lo que dices. Y dice: Bueno, menos mal, he dicho yo, al menos hay uno que le gusta y siente lo que, lo que decimos, ¿no? Entonces, no, que no se preocupen los que están a favor, los que están en contra, los que quieran reírse, los que quieran llorar, o sea, lo que creáis chicos, yo por mi lado acepto todo, respeto a todo el mundo, me río mucho también. Aquí en casa nos reímos un montón, os lo puedo asegurar. Eh, <laughs> mis hijas mayores sí. que están en Estados Unidos me llaman diciendo, oye, oye, que has vuelto a salir en Estados Unidos. Digo, bueno, da igual, no, no quiero saber nada. Hasta incluso me dijeron, han hecho unos cómics tipo... Sí, Soupar? te voy a decir eso, sí. Y digo, no, no, si en cuatro, de aquí a cuatro días saldremos en Los Simpsons. No, no, es broma, no. Pero me que <laughs> no pasa nada, no pasa nada. O sea. Sí, no, y sabes que a veces eh, una broma sana, digamos, hasta en catalana con inteligencia artificial ahí le, te ponen botulla no, claro, ¿Sí? no no el, el, el cómic <laughs> aquel de frikis eh, que felicito al que lo hizo o sea chico espectacular haz más no de nosotros sino de lo que quieras o sea, yo oigo, oigo mi voz y digo, wow, esta inteligencia artificial es brutal porque soy impresionante, yo. Y en cambio, impresionante. yo no he dicho eso. O sea, increíble. O sea, para que cuando hablemos de la inteligencia artificial y cuando hablamos del transhumanismo que tiene que ver con todo esto, os deis cuenta de que van a poder hacer lo que quieran, lo que quieran. Porque yo estaba escuchando el, el vídeo de frikis. Y digo, pero, pero si soy yo, pero si so, es mi voz, es mi tono. Sí, Exacta, sí. igual. Y, sí, pero yo sí. no he dicho eso. Y luego cuando la acabas viendo que, que nos reímos un montón, y te, te, te digo en serio, lo he visto como 30 veces porque me encanta reírme de nosotros mismos. ¿no? Sí. Entonces, eh, vuelvo a repetir. Felicito al, al, al que lo hizo y, y sigue adelante porque es maravilloso porque no os distrae solo a vosotros, sino que incluso a nosotros. Sí. Bueno, lo, lo otro que yo quería decir para la gente que nos ve... <laughs> Eh, por ejemplo, en el, a ver, pensando en el tema de la tierra, de la forma de la tierra, que seamos de mente abierta, independiente de los puntos de vista. O sea, en este caso, tú Carles, por ejemplo, estás viendo desde, desde otro lado, digamos, la forma de la tierra con otra información, digamos, distinta a lo que puede enviar, por ejemplo, alguien que hace eh, pruebas, experimentos, te fija en mediciones. Entonces, yo digo, tratemos de respetar. Distintas informaciones, pues en el fondo todos vamos para el mismo lado, buscar la verdad. Amigo Carles, y bueno, lo otro que te voy a consultar, me hablaba un poco antes de comenzar de, de un personaje muy, muy interesante que, que ha afectado la vida positivamente, diría yo, de la humanidad, que es Jesús. También tienes información. Muy pronto que nos va a revelar de Jesús, pero no sé si nos puedes adelantar algo ahí. Bueno, eh, sí, como te he dicho de récord antes, eh, estoy también preparando algo interesante. No, no tanto como Jesús, pero que al final evidentemente sí tiene que ver con Jesús, ¿no? Okay. Aunque posiblemente el título del programa, que saldrá en nuestro canal de YouTube, eh, sea como una especie de pregunta, ¿y si Jesús fue realmente un híbrido? Entonces, claro, vamos a entrar en una dinámica, por un lado, muy interesante, por un lado, va a ser complicada, porque habrá gente que no lo entenderá y menos lo va a aceptar. O sea, va a ser polémica, pero chicos, ¿yo qué queréis que haga? O sea, yo tengo que soltar la información que nos llega, ¿no? Entonces, eh, el, el punto final de ese programa, que espero tenerlo preparado en, en unas semanas, pero al menos en una semana, tenerlo editado para luego eh, soltarlo en nuestro canal de Carla Estora Oficial. En, en YouTube eh, que muy si quieres Pablo pues te lo pasaré para que lo puedas compartir en tus canales también como quieras es sin sí, problema. Sí, sí. Por, por supuesto eh, la idea es un poco hablar desde la base de Dios eh, entender que en los libros antiguos no solo en la Biblia eh, la palabra Dios no existía en lo que eran las las lenguas oficiales entre comillas o las originales o las principales en las que se escribieron todos estos tipos de libros antiguos la palabra que muchos hablan, nos repito, no solo en la Biblia, sino demás, es la palabra Elohim. De Elohim a la hora de hacer las traducciones, la palabra Elohim se transformó en Dios. Pero cuando miras muchos pasajes y nos centramos en la Biblia, que es la que más quizás podéis conocer, hay muchos pasajes o versículos donde la palabra Dios, que se transformó de la palabra Elohim, cuando le colocas Elohim en vez de Dios es una palabra plural, no es una palabra singular. Ahí entramos ya en una dinámica complicada, ¿no? Cuando se transforma Elohim, que era plural, los Elohim se transforma en Dios, que más tarde, mucho más tarde, fue Yahvé, porque Yahvé no apareció hasta un poco más tarde, no apareció al principio de todo. Entonces, Yahvé, como otro de esos Elohim. Eh, lo que estamos preparando es un poco una explicación, porque, evidentemente, como siempre, comprobar y demostrar no lo puedes hacer a pesar de que si entráramos en libros antiguos y en, y, en, y en traducciones, pues algo podríamos ver, pero aún así es complicado. Lo que queremos explicar en ese programa es un poco los Elohim como una especie de grupo militar, digámoslo así, como un grupo militar, como un grupo de élite, una facción de una cierta civilización que tuvo la posibilidad aquí, en este simulador, en este mundo, donde sea, de crear dentro de este simulador una especie de paraíso, una especie de vida donde se engendraron los adámicos, eh, realmente hay un linaje, de hecho también hablaremos del doble linaje, el linaje de los adámicos por un lado y el linaje de la simiente de la serpiente, porque la propia historia de Caín y Abel nos habla de esos dos linajes, hablaremos también en ese programa un poco de esto, pero centrarnos en, centrándonos en el tema de Elohim y de Jesús, nos daremos cuenta de que la palabra Elohim, dicha por muchos expertos, y los vamos a nombrar para que si queréis información lo podáis buscar, eh, os dais cuenta de que era una facción, era un, era un grupo, no era un solo ser, y que al final incluso hay muchos pasajes de la Biblia muy interesantes, hasta el de Jesús. Y cuando entramos en el de, en el de Jesús, eh, si lo sintetizamos y lo visualizamos de la forma que os comento, os daréis cuenta que, por ejemplo, la madre de Jesús, María, que se llamó la Virgen María porque en los textos antiguos te dicen de que nunca había estado con un hombre, tampoco con José, con su marido, por las razones que sean. Siempre antes de la concepción en Jesús, ella fue visitada por el, por el, por el ángel Gabriel o el arcángel Gabriel. Curiosamente, cuando tú buscas la historia de Gabriel en más atrás en el Antiguo Testamento, resulta que muchas de las de las de los descendientes de lo que llamaría la, la familia abramaica, o sea, los descendientes de Abraham, muchas de sus mujeres, en momentos determinados en la Biblia, te cita que fueron visitados también por el arcángel Gabriel justo antes de engendrar a sus hijos. Por ejemplo, hay otro caso muy parecido que es el de Juan el Bautista. Lo mismo, la madre de Juan el Bautista que muchos, muchos también, cada vez más gente, asimila como un personaje más importante de lo que nos cuenta la religión, entre comillas, la madre de Juan Bautista engendró al propio Juan también antes de ser visitada por el arcángel Gabriel. Bien, el tema de Gabriel pasa lo mismo que con los Elohim o con Dios. Resulta que Gabriel, y sabéis que todo lo que acaba en él, ¿Eh? Gabriel, Miguel, todos los famosos ángeles que acaban en él, Ariel, bien, todos. La palabra él es el que significa él, el propio ser. Pero claro, antes de él está Gabri. Entonces, lo que queremos enseñar en este programa es que lo que llamamos el ángel o el arcángel Gabriel es lo mismo que los Elohim. Es un grupo de seres llamados los Heber. Heber de un él. Heber de unel. Al final, fonéticamente hablando, pasando de generación en generación o de traducción en traducción, Heber de unel, Heber de un él, acabó siendo Gabriel. Entonces, los Heber de unel, o sea, esta facción dentro de esos Elohim, eran los encargados de engendrar a las mujeres de la tierra. Cuando te hablan de que los Elohim descendieron, claro. los ángeles ya normales o ángeles caídos o los gigantes o lo que sea, Descendieron a este mundo y muchos de ellos eh, se enamoraron de las mujeres de, de este mundo, eh, engendrando a muchos híbridos. Entonces, es curioso que eh, cuando buscas Gabriel en la Biblia, si lo entendemos como los Heber de Unel, o sea, como una facción de Hebers, estos Hebers eh, fueron los que descendieron y crearon híbridos. Entonces, claro, si la historia de María fue engendrada por un Heber y nació Jesús, resulta que Jesús al final tiene un linaje híbrido de los Elohim claro, claro. con lo cual por eso es cuando Jesús decía no, mi padre no es de este mundo claro, su padre, que él sabía perfectamente de dónde venía entonces creo que Pablo va a ser una historia bien interesante y, te puedo preguntar algo decir algo que, que es sumamente importante que tiene mucha relación con lo que dice mira, no sé si ubicas tú a David Cangá David Cangá Coloso, que es un investigador, escritor no. ecuatoriano no. Hizo un par de libros que es Desenmascarando a Yahvé, y este es importante: la conspiración del ángel Gabriel. De hecho, cuando estaba Gabriel, vivo Icedo, ya apoyó a, a David Cancán, porque tenía muchas cosas en común. Bueno, y, bueno. Y, aquí David, y aquí David habla de que en el fondo hay una conspiración, porque curiosamente el ángel Gabriel participó de varias, eh, por decirlo, religiones, por ejemplo, el cristianismo, el judaísmo, eh, el islam, se le apareció. Y, sin embargo, bueno, son totalmente contrarias unas de otras. Fíjate un detalle. Por ejemplo, lo que voy a preparar también en el programa, eh, creo que va a gustar mucho a la gente a, a, a la que lo sienta. A los que quieran burlarse, no. Pero me da igual, ¿no? Como te he sí. dicho antes. Pero fíjate que incluso os voy a descifrar de la palabra Elohim, o sea, eh, de la palabra Elohim a la palabra Allah, acabado en H, Allah, lo que sería el, el dios de los musulmanes, os vamos a descifrar cómo de Elohim incluso llega a Alá, con lo cual están hablando del mismo tipo de seres tanto una religión como otra. Cuando y esto fue también un descubrimiento muy interesante en este viaje en Egipto último. Eh, claro, cuando nosotros hacemos estos viajes, eh, como os digo, una parte es de placer porque ya que estamos allí disfrutamos, pero otra parte es de trabajo. Y yo me encuentro con personas interesantes e importantes que ya conozco de Egipto, de tantos viajes, y tengo, tengo charlas muy buenas. Y traigo muchas novedades de Egipto que también os voy a hablar más adelante si queréis. Pero en una de esas charlas con personas eh, no conocidas y personas anónimas que tienen muchísima información, personas musulmanas que saben de que todo está relacionado, no como nos cuentan las religiones, tuvimos una charla muy interesante de la cava. La cava es el famoso cubo negro que hay en la meca, en la Arabia Saudita, que es la casa de Dios. O sea, sabes que los musulmanes cuando hacen las oraciones tienen que dirigirse hacia la meca, donde sí, está sí, la cava, sí. para hacer sus oraciones siempre mirando a la cava. ¿no? Y es muy interesante porque en este viaje, justo, mira cómo son las cosas. En una visita que yo tenía que ver a una persona en el barrio copto del Cairo, fuimos al barrio copto, que es el barrio cristiano en el Cairo, donde hay bueno, cruces bien. templarias por todas partes, brutal, en el propio El Cairo. Ya hablaremos también de eso en un oh. programa. Esto da para un programa solo. Dentro de una de esas iglesias con, con uno de los sacerdotes coptos y con otras personas, estábamos hablando del tema de la cava y me estaban explicando ellos exactamente qué es la cava. Y cuando os lo cuenten en ese programa que estamos preparando, lo que tú me estabas diciendo ahora, que da la sensación de que todo está muy separado, no, 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 no. Está todo muy unido. Lo que pasa es que nos cortan en trocitos las informaciones para querernos creer de que evidentemente nada tiene que ver una cosa con otra. O sea, mejor separados que no juntos, ¿no? O sea, la, la unión hace la fuerza y la división hace la destrucción. Entonces, eso es lo que quieren, separar las religiones, pero todos salieron del mismo sitio. O sea, más también sabemos que todo el mundo árabe salió de Ismael, de los ismaelitas, que era el, el hijo, entre comillas, bastardo de Abraham. O sea, que, que, que todos son primos hermanos. De igual forma que una vez, recuerdo, hablando con el teléfono rojo, nos decía que los reyes de Arabia Saudita son parientes de los reyes de Europa. Digo, ¿cómo que son parientes los de Arabia Saudita con los de Europa? Bueno, cada vez nos llega más información que nos concuerda. Otra cosa es que tú digas, bah, qué barbaridad o qué locura. Bueno, puede ser, pero yo lo que digo y muchas personas también nos lo comentan. Bueno, pero es que lo que decís parece que os lo inventáis en ese momento y hasta os lo creáis. No, no. Yo os digo que nosotros damos y decimos hipótesis. No lo niego, yo no digo que sea la verdad, pero sí es lo que yo creo. Entonces, a partir de aquí, si me decís que vaya loco, pues bueno, gracias. Gracias por llamarme loco. No olvidéis que la locura locura todo, con lo cual gracias por llamarme loco. Entonces, si no, no yo sí lo creo, ¿no? ¿Por qué? Porque, como os decía, llevamos desde el 2017, menos la época que nos pararon, moviéndonos constantemente por todo el mundo y no solo trabajando teoría, porque muchas personas dicen, bueno, claro, es que tú recibes información de ese teléfono rojo o de donde sea y, claro, te lo tienes que creer todo. Bueno, no, no, no. Es que, claro, es que primero antes que hablar hay que conocer la historia. Nosotros llevamos desde el 2017, como os decía como mínimo viajando dos países diferentes cada mes. O sea, hacíamos 24 viajes al año a diferentes partes del mundo. Claro, los que ahora han llegado a nuestras redes sociales y no nos conocen porque han oído los últimos podcasts, no saben nada de nuestra historia. Cuando llevamos más de siete años moviéndonos por todo el mundo, investigando, investigando, y además me hace mucha gracia porque ahora además dicen, Pablo, no, no, claro, con cuatro podcasts que habéis hecho ya tenéis dinero para viajar. Perdona. Nosotros no cobramos de esos podcasts, que conste cobran ellos? Nosotros no. <laughs> claro, Entonces, exacto. Nosotros viajamos. Ay, pero ¿cómo puedes, ¿cómo puedes viajar tanto si yo no llego a final de mes? Pues, chico, como digo yo, haber estudiado. <laughs> y tener claro. un trabajo, una profesión que te dinero para todo. Bueno, pues nosotros tenemos eso, ¿no? Eh, entonces, bueno, lo que te iba a decir, eh, lo que está claro es de que eh, viajando por todas partes intentamos no solo trabajar la teoría, sino que esa teoría morena en la práctica y entonces a partir de aquí, por eso lo que nosotros exponemos, al menos yo, al menos yo por mi parte, lo que yo expongo, eh, no, lo no lo pongo en duda, o sea, yo, lo que yo digo es porque yo lo creo. Porque tengo teoría y luego lo he practicado y la práctica sobre todo me da muchas respuestas. Que luego es imposible, casi imposible demostrarlo, evidentemente. ¿Por qué no se puede demostrar? Porque te tapan todo. O sea, si ahora hacemos este programa sobre llave, los del mismo de Jesús, no podemos demostrar nada porque si no la iglesia se nos come con patatas. Si yo hablo de Trump o de Joe Biden o de las elecciones tampoco podemos demostrar nada porque a la mañana siguiente tenemos todos los canales cortados si yo hablo más directamente de esa élite te hay que ir con cuidado porque si no mañana no apareces despierto entonces eso tenéis que entenderlo tantas sí. personas que dicen bueno pero es que lo que hablas no lo puedes demostrar no no se puede demostrar porque si lo demostráramos se caería todo el castillo de naipes es que no entendéis eso por igual que cuando me preguntan por el viaje a la Antártida, oye, ¿por qué no mandas fotos? Sí, ¿tú crees que a mí me dejaron coger toda la información que estábamos recopilando y luego sacarla y mostrarla en todo el mundo? No, si yo hiciera eso, ya haría años que estaría muerto. Entonces, chicos, Exacto. ser un poco lógicos, pensar un poco, no se puede demostrar. Bien, perfecto, no se puede demostrar. Ah, bueno, es que si no se puede demostrar, entonces no tiene sentido. Maravilloso, pues si no tiene sentido. Yo lo cuento porque yo lo he vivido. Yo he podido verlo o he podido practicarlo en los viajes. No se puede demostrar porque no te dejan, no porque no queramos o no podamos, sino porque no te dejan. Pero eso no quiere decir que hay algún día que todo cambie y se pueda abrir la libreta de las, de las verdades y poder demostrarlo. Ojalá llegue ese día. De Exacto. momento no te puede. Oye, Carly, bueno, y curiosamente, me imagino que hace años atrás sí se podía. Antes se podía, pero la gente no tenía la tecnología, no había la tecnología. Por algo. Se habla del capitán Almirante Bird, ¿no es cierto? Pero no, bueno, era en otro tiempo. Pasa, no, lo que pasa es que tengo muy claro, al menos yo sí lo pienso, de que cuando alguien antes exponía la verdad, eh, bueno, quizás un poco lo que nos pasa ahora, es mi impresión, de que te exponen, expones la verdad, dejan que la verdad salga. Luego te empiezan a ridiculizar, ridiculizar para entender de que este tipo es un charlatán o no es un loco uh -huh. para que se defenestre tanto la información como el informante para decir, vale, venga fuera, otro, y así lo hacen. O sea, hay personajes de la historia muy importantes que llegaron a su cúspide y que cuando llegaron a ese momento pues los descendieron al infierno. ¿Por qué? No solo personajes. O sea, ha pasado incluso con, con, con libros, con películas, con, 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 con mucha sí. información de sí, que bueno. sale, en un momento dado la verdad la tienes y, y acaban, acaban luego pues, pues chafándote, diciendo que todo es falso y acabando con, con el informante y con la información. Es lo que, lo que nuestro querido amigo Enrique habla del primado negativo, ¿no? De que hay tantísimas películas que te mandan la información y cuando la ve gente, la ve por la televisión dice, ah, esto es ficción, entonces esto no es cierto, cuando te están ah. demostrando que es la verdad, para que tú creas que eso es ficción y no es realidad y pasa Exacto. lo mismo con los libros y mira, me acuerdo Oye, el... sí, me acuerdo, no, me, acuerdo adelante, de, me acuerdo de un libro me acuerdo de un libro que yo leí hace muchos años que me fascinó eh, la escritora la escritora eh, por activa y por pasiva eh, ella nombraba que ese libro fue cierto que estaba basado en un hecho real eh, fue un boom fue un, un bestseller en todo el mundo y no recuerdo si al cabo de un año o dos años eh, le hicieron hacer una entrevista pública diciendo de que era falso de que ella había no, inventado no, no, toda la mira. historia claro. y de que no era correcto no bien ese ejemplo os lo cuento porque en ese momento yo estaba todavía más al tanto de las cosas de la élite estando trabajando dentro y yo, yo vi el proceso de esa historia, como os digo, había leído el libro porque la información que tenía es que si sí era cierta y luego también vi la información dentro de las agencias de que se había preparado una defenestración total y que le habían dado a ella un automátum de que os salía diciendo que era mentira o que acabaría mal la cosa y no sé lo que es lo que pactaron con ella, pero acabó saliendo diciendo que era falso. El libro es Las voces del desierto de Marlo Morgan y notar, el libro es brutal, libro es brutal de porque desierto. te explica te explica un viaje a Australia donde ella se encuentra con los que los de ahora llaman analfabetos, que de analfabetos no tienen nada, que son los maoríes que tienen muchísima información, e incluso hay un pasaje del libro que es maravilloso. Hay un pasaje del libro que es maravilloso uh -huh. Entran dentro de unas cuevas en el desierto, en Australia, allí en medio del desierto, cerca de lo oh, que es Uru, lo que ahora llaman Ayers Rocks, muy cerca de Alice Springs. Eh, un, unas cuevas donde entras, entras, entras y acabas apareciendo en una especie de cueva gigantesca donde está grabada toda la verdadera historia del ser humano. ¿no? Entonces, eh, bueno, fue casi más que un viaje turístico, evidentemente un viaje iniciático, que ella contó, explico en un libro. Y al final tuvo que salir y, como os digo, decir que era toda mentira. Es el tipo de manipulación que suelen hacer con, con, con muchas personas. El caso de Nikola Tesla puede ser parecido. Eh, yo siempre he dicho, por mi, por mi información, de que Tesla formaba parte de la élite, pero él no era malo, o sea, realmente fue engañado. Fue engañado y, bueno, al final fue también defenestrado. Eh, colocaron a Thomas al -Madison para para que colocara en todo el mundo lo que es la, la electricidad alterna y la electricidad continua, que es la que trabajaba Tesla, pues fue tirada por el suelo. ¿no? Estamos hablando mucho de estas máquinas cuánticas que hacen maravillas y las hacen porque es el sistema Tesla, no el sistema Edison. No es como trabaja la quimioterapia y radioterapia que trabaja con el sistema Edison, sino que estas máquinas bioscalares, que son las famosas máquinas... Que curaban y sanaban a todo el mundo, utilizaban esta ese sistema y al final Nicolás Tesla pues también fue como un payasete, como un pobre títere al cual claro. dijeron que todo lo que hacía no era cierto, ¿no? Entonces la historia de... y, y lo <laughs> arruinaron, sabemos querido amigo que lo arruinaron y terminó la pobreza Tesla. Bueno acabó no sé... de, de un hotel en Estados Unidos sí. en el 1943 pues pues en el total olvido. Y incluso se dice que Tesla eh, pertenecía ...a un grupo donde estaba María Orchid... ...María Orchid... ...y, no, y el, pro, el propio Albert Einstein... Es ...también estaba, y Oppenheimer uh -huh. ...y John von Neumann... ...y gente muy importante... ...que son los que trabajaban en, en proyectos... ...de la élite importantes de esa época... ...no claro. eran el proyecto Manhattan... ...Operación Filadelfia, Operación Nimbus... ...Operación Pegasus... Eh, ...Operación High Jam... ...la Operación Montarc... ...la Operación Molinos de Viento... ...Operación Dominique, Operación Bowfish, Pecera... No, en todas esas operaciones y proyectos Tesla estaba, estaba involucrado y uno de ellos era el poder pasar de simulador a simulador o poder mm. moverse entre dimensiones dentro de un mismo disimulador. No, todo es muy complicado. Lo que, lo que está claro es que en el 43, dijeron hasta aquí, llega la historia de Tesla y a partir de ahí la operación Manhattan que fue la que se inició con todo el tema, sobre todo de las bombas nucleares y de Oppenheimer y todo eso. ¿Veis? La película Oppenheimer última que ha salido en los cines te cuento una historia que no es cierta. O sea, en fin, esta es la historia del ser humano. Para el que quiera escuchar otra versión, para el que quiera seguir la versión oficial, pues perfecto, adelante. Bueno, querido Carlos, te queremos dejar descansar. Estoy muy agradecido, estamos agradecidos ya de, de que nos haya entregado todo este adelanto, este bonus extra de información. <laughs> ya Y bueno, lo que yo he dicho y pienso. En la vida y en la historia han existido muchos grandes personajes que han sido tachados de locos, han sido tachados de revolucionarios, pero increíblemente ellos han cambiado la historia de la moneda. Y a veces hay sí, a veces no. grandes no. hombres. Así que abramos nuestra mente al entendimiento, a todas las posibilidades, <coughs> es lo que digo yo. ¿O no, querido Carles? No, de todas maneras, yo ya para cerrar también el programa de hoy, yo a toda la gente que nos está escuchando les diría esto. O sea... Que cada uno sienta lo que, lo que tiene que sentir, que cada uno siga el camino que tiene que utilizar. Eh, y bueno, yo sé que es imposible pedir respeto, porque por desgracia la sociedad actual nos enseña de una forma diferente, pero no pasa nada. Al final, cuando vas haciendo tus diferentes resets dentro de, de tu propia vida cada siete años, generalmente, a medida que vayas pasando estos siete años, siete años, siete años. Espero que como mínimo en todos, en algún momento de ese reset privado o interior de cada uno, tengan una especie de brillantez para darse cuenta de que lo importante aquí en este mundo es la evolución de cada uno de nosotros, poder salir de nivel, poder cambiar a un simulador mejor o salir de este, da igual, y que todo lo que estamos en el mundo del materialismo, la banalidad... Y los pecados capitales nos llevan a, a un trabajo de la mente que es la que nos obceca y la que nos obsesiona y la que nos controla. Y que al menos pues, tengamos en un momento dado una chispa de brillantez para intentar darnos cuenta que posiblemente, posiblemente, hay mucho más. Mucho, mucho, mucho más de lo que pensamos y nos cuentan. Así es. Bueno, muchas gracias, querido Carles. Quiero que sepa que siempre serás bienvenido aquí en el canal. ¿eh? Te Así que compadre. se agradece por toda la información y estaremos atentos ahí a, a, lo que, a, a todo el tema que nos has contado, ¿no es cierto? De, de, de lo que se viene ahí. ¿eh? De lo, lo que lo se que, viene, lo que exacto. se viene. Y como suelen decir, mañana mejor y más. Más y mejor. Así es. Un abrazo, amigo, desde Concepción. ¿eh? Que estén muy bien. Gracias. Gracias.